Muy buenos días, amigos y amigas. Vamos a ver hoy día feriado en Perú, pero se trabaja en Estados Unidos. En Estados Unidos siguen las actividades. Vamos a ver cómo se inicia hoy la bolsa de valores, pero antes vamos a ver algunas noticias importantes. Bueno, iniciamos las noticias de hoy. ¿Qué noticias importantes vamos a encontrar hoy día en el mercado? Bueno, primero, en Perú, como dijimos en nuestros videos, este noviembre se inicia la huelga, los paros. Se inicia pues las huelgas a nivel nacional. Hay huelgas en el sur. Una de las minas más importantes, Santa Mina, acaba de cerrar sus actividades por el bloqueo que están haciendo. Esta es una mina muy importante. Es una mina cuyos accionistas, pues, son extranjeros. Y como decíamos ayer, como decía Fray Luis de León, noviembre es un mes donde todas las promesas del señor Castillo, que el 28 de julio lo indicó, y hasta ahora no ha cumplido, ha generado falsas expectativas en las comunidades, profesores, etcétera, etcétera. La gente está haciendo cola, esperando que los gobiernos regionales, las municipalidades, están esperando lo que el gobierno le iba a dar. No hay dinero. Y se viene, como también dijimos en nuestros videos, se van a dedicar a buscar cómo cobrar impuestos, ¿no? Lo único que sabe este gobierno, no sabe crear empleo, no sabe crear producción, sino va a comenzar a cobrar impuestos. Y los impuestos se van a generar en todo, en los alquileres, en lo que compran casas. Tener una casa es como que el gobierno te alquila, va a tener que pagar impuestos. Hay impuestos a los ahorros. Impuesto a todo va a haber, porque lo único que les queda es eso. Yo eso se lo dije en junio, julio, agosto. Y bueno, las huelgas inician. Ayer también en Ayacucho han quemado una mina. Así que este mes quema Troya, la Troya peruana. Así que amigos, tranquilos. Este mes y el próximo mes va a ser pues un reventón político, ¿no? La pelea el gobierno contra el Congreso lo va a vacar. Bueno, es un mes bastante movido políticamente, ¿no? Entonces, todo el Perú va a estar pues en un dilema y las expectativas pues no son buenas. Muy bien, por otro lado, sigue el problema de la energía en el mundo. Se viene el invierno en el mundo y la energía es lo que falta. Putin está tratando de incentivar más gas a Europa. El 35% de la energía eléctrica en Europa se genera con el gas, ¿no? Ahí hay un gran problema. Bueno, la secretaria
de prensa de Biden está con COVID. Imagínense, esta señora que todos los días sale a comunicar lo que hace el gobierno con la prensa, está con COVID. Y ha estado en reuniones con Biden, porque es su secretaria de prensa. No sabemos qué está pasando. Los proyectos del Congreso que ha presentado Biden para los gastos que quiere realizar tampoco se han aprobado. Bueno, estas noticias vamos a ver de qué manera. Por supuesto, la otra noticia importante es de que mañana y pasado se inicia la reunión de la FED. El Banco Central de Europa tuvo su reunión el día jueves. No ha movido las tasas, pero va a ir disminuyendo el estímulo. Y entre mañana y pasado se inicia, pues, la reunión de la FED. Y el día miércoles estará dando cuál es la política monetaria que se va a aplicar de acá para adelante, ¿no? Muy bien. Vamos a entrar a ver cómo se inicia la bolsa de Nueva York. Bien, acá tienen los indicadores más importantes de Estados Unidos, la bolsa de Nueva York. Se ha iniciado la bolsa con el índice Dow Jones positivo. Las 500 acciones del Standard & Poor's también positivo. Las acciones que tienen que ver con la tecnología, el índice Nasdaq 0.11, está iniciándose positivamente, pero con mucha cautela, ¿no? Siempre la bolsa baja antes de las elecciones o antes de la reunión, perdón, de la FED, ¿no? América Latina. México ha empezado negativo, Brasil está positivo, Argentina todavía no cotiza, Colombia ha iniciado positivo, Chile ha empezado negativo. Chile inicia a partir de noviembre sus elecciones presidenciales, ¿no? La derecha está golpeada, la izquierda está aprovechando ese momento. Por supuesto, las 25 acciones del EPU, las acciones más importantes de Perú, están negativas. Como se inicia toda esta pelea política, esta serie de Netflix que empezó el 5 de abril con las elecciones, esta es una serie, la serie más importante de Perú. ¿No? Sigue, cuándo terminará no sabemos, pero parece que no pasa de este año. Entonces, como se ha movido la parte política, las acciones peruanas, el EPU ha comenzado a caer, Credicorp también. Hay que comenzar a hacer venta en corto para ganar durante esta semana. Saude se ha iniciado positivo, el cobre está subiendo. Buenaventura, negativo, el oro está bajando. Bueno. Como vemos, el mercado está mixto, está entre positivo y negativo. Twitter está levantando, ya salieron los estados financieros, van a seguir saliendo. Y los estados financieros, pues, hay positivo y hay negativo. Vamos a tratar ahora en noviembre de hacer una reunión donde hablemos un poco de los estados financieros de todas las empresas del mundo para ver a quiénes le va bien y a quiénes le va mal. Bueno, las acciones chinas, Alibaba está mejorando, Didi también. Las acciones del Bitcoin, el ETF, está cayendo. Vamos a las vacunas, Pfizer está subiendo. Moderna está bajando, Johnson & Johnson sube, AstraZeneca está bajando, BioNTech está bajando, Novavax está subiendo. Vamos a las acciones de las redes.
Snap está subiendo, Facebook está subiendo. Ya no se va a llamar Facebook, se va a llamar Meta, el metaverso. Facebook va a llevar a todos los que están suscritos del mundo presencial al mundo virtual. Y a nosotros, como hemos visto, estamos en el Meta IPmega hace mucho tiempo. Ese Meta es lo que nosotros le enseñamos cuando mostramos todo lo que hacemos en forma presencial, pero dentro del mundo virtual. Los próximos cursos que vamos a dictar ahora en noviembre, el IPmeg ya está en el mundo virtual, está en el Meta IPmeg. Y para que la gente vaya entendiendo esto, que va a demorar en entenderlo, los nuevos cursos los vamos a dictar a través de el Meta IPmeg, porque nosotros ya lo tenemos desde el año 2005. En realidad, este nuevo mundo del Meta, el mundo virtual, ya funciona desde el año 2000. En el 2005 nosotros construimos el IPmeg dentro de este mundo virtual. Y ustedes van a tener los primeros pioneros en entrar a este mundo y van a poder estudiar dentro de este mundo, ¿no? Van a comenzar a ver cómo se hace educación dentro de este mundo virtual. Hay que comenzar a estudiar porque este es el nuevo mundo que se inicia con las redes. Todas las redes van a entrar al mundo virtual y va a llevar a toda la población, ¿no? Porque este mundo presencial está pues de caída, ¿no? Entonces la gente va a vivir, va a trabajar a través del metaverso, ¿no? Así que ya están invitados los nuevos cursos que vamos a empezar. Lo vamos a hacer en el mundo virtual para que ustedes vean cómo funciona este mundo. Ustedes han visto los rap que hemos hecho, el rap de El Tiburón. Ahora lo voy a mostrar rápidamente. Está dentro de ese mundo virtual, ¿no? Ahora vamos a ver, quiero ser un broker y El Tiburón. Van a ver cómo lo hemos hecho dentro de ese mundo virtual, que parece en un mundo 3D donde la gente no muere, vive eternamente. Muere en el mundo presencial, pero en el mundo virtual vive eternamente. Y ahí se van a generar muchos negocios, ¿no? Nosotros vamos a preparar unos cursos. ¿Qué tipo de negocios se pueden hacer en ese mundo? Facebook va a entrar a hacer su negocio dentro de ese mundo. Y va a ir, pues, progresivamente desarrollando todo esto, ¿no? Muy bien, Facebook inició el Meta, aunque el Meta ya funciona desde el año 2000. Sino que este cambio del mundo es posible ahora, ¿no? El mundo presencial está de caída. Vamos a entrar al mundo virtual, al mundo de eso que ustedes van a vivir luego, ¿no? Vamos a entrar a un mundo presencial, pero virtual. Pasamos del mundo presencial, al mundo presencial, pero virtual. O sea, ustedes pueden viajar, ustedes pueden contactarse con el mundo y pueden viajar sin necesidad de aviones, sin necesidad de transporte, ¿no? En el mundo virtual no hay límites, es un solo mundo, ¿no? Donde usted se puede comunicar con cualquier extranjero. Muy bien, ese es el famoso Facebook. Spotify está recuperando, Amazon está bajando un poco, subió la semana pasada, Apple, Microsoft, Google, Netflix están bajando, Tesla sigue subiendo. Tesla acaba de vender más de 100.000 autos a la empresa Hertz. Está subiendo. Bueno, los bancos están subiendo también. Está positivo el mercado, ¿no? Está positivo, como ven. Las acciones del internet sí están bajando un poco.
y las acciones del Dow Jones están subiendo, pero está medio incierto porque mañana está la reunión de la Fed. Vamos a entrar a ver el tiburón para que vean cómo se trabaja en el mundo virtual. Van a ver el tiburón y quiero ser un broker para que se den una idea. Y luego les voy a enseñar el IPMEC dentro de ese mundo virtual. Así que aprovechen el momento. Hoy es feriado. Van a ver ahora, primero, los RAP que se generó bajo la tecnología de ese Meta. Y luego van a ver al instituto dentro del metaverso para que se den una idea cómo va a ser el mundo del futuro. En el metaverso no hay fronteras. Ustedes trabajan igual como si estarían trabajando en el mundo presencial, ¿no? Así que espérense un ratito para mostrarles cómo funciona o cómo nosotros ya estamos trabajando desde el año 2005, ¿no? Van a ver, hay uno que se llama Quiero ser un broker, donde ustedes van a ver la combinación de los avatars del 3D, ¿no? Con humanos, pero siempre en el mundo virtual. Y luego van a ver cómo está el IPMEC dentro de este mundo y cómo la gente va a estudiar dentro del metaverso, cómo se va a comunicar, ¿no? Entonces, vamos a poder ubicar. A ver, un momentito. Todo eso lo pueden ver también en nuestro canal de YouTube. Ustedes entran al canal de YouTube en IPMEC y ahí pueden ver ustedes todo lo que hacemos y ahí también pueden ver lo que hacemos en el metaverso. Muy bien, van a ver quiero ser un broker dentro de ese mundo. Como ven, se va combinando Nueva York y ahí entramos al metaverso. Esto está hecho en el metaverso, como ven, el mundo virtual. Luego van a ver al instituto dentro del metaverso. Ahí está el avatar. En ese mundo virtual, usted se puede convertir en un animal, en cualquier tipo de ser humano. En este caso, yo soy el tiburón. Así como hay el lobo de Wall Street, el tiburón de Wall Street. Usted quiere ser un gato, se convierte en un gato. Y usted habla como gato. Es un gato, pero habla como humano. Así que los que me van escuchando piensen en qué se van a convertir en ese mundo. Si quieren, como humano, sino como cualquier otra figura, ¿no? El instituto está desarrollado por lo menos 10 años más de lo que hay en tecnología de alguien en Perú y en América Latina. Ustedes no van a ver este tipo de videos. Acá se combina el rap financiero en este mundo virtual en una ciudad como Nueva York y ustedes se convierten, ven, hay humanos también,
¿Ven? Ese es el mundo virtual, miren, el metaverso. Ahora van a entrar a ver al IPEMEC dentro del metaverso. Dentro de este metaverso, ustedes pueden ganar dinero, pueden dar servicios, ganan ustedes una moneda que lo pueden convertir a dólares, ¿no? Entonces, ahí se puede ver, pues, bien, ahí tienen al instituto dentro del metaverso. Como ven, el instituto ha construido, bueno, ustedes, como ven, en este momento, ya me están viendo a mí, ¿no? Es decir, el Zoom, usted no, más que puede ver la cara a la persona, ¿no? Pero ya en este mundo, usted se convierte en un avatar. ¿Ves? Ahí está el instituto. Y como van a ver, usted ingresa a través del internet y vamos a poner la página web del instituto. Entonces, todo lo que ustedes me escuchan se convierten en ese mundo virtual en un personaje, ¿no? ¿Ven? Estamos ingresando a través del metaverso a la página web del instituto. Y todos ustedes van a estar sentados allí como si estarían en, por ejemplo, ahora me van a ver a mí en el metaverso. Yo estoy a través de Zoom, pero vamos a entrar al metaverso. Ahí, como ven, está toda la página web. Y ustedes también pueden entrar. Ahí está la página web, pero ya dentro del metaverso, dentro del instituto. Y pueden ustedes seguir las clases, pero en este caso transformado a un personaje de lo que ustedes deseen. Los que quieren ser un lobo, como si fuese un, como ayer ha sido el, ven, ya entramos. Como ayer ha sido el Halloween y la gente se disfraza de lo que quiere, ustedes entran a su Halloween del metaverso y se disfrazan de lo que quieren. Pero pueden conversar, pueden estudiar. Y bueno, se viene un infín de negocios. ¿Ven? Ya está. Ahí puede estar Pedro, Raúl o Wesley sentado con su avatar. Y yo voy a aparecer en dictándole las clases, ¿no? Y ahí están ustedes cerca a una playa. Y ahí, por supuesto, tienen que construir su casa, su departamento. Se pueden casar, se pueden divorciar, hay policías, es decir, están también los asaltantes, a los asaltantes, a todo el que comete algo se les expulsa, ya no regresa a este mundo, ¿no? No es como en el mundo presencial donde a la gente se le mete a la cárcel, luego vuelve a ingresar a la sociedad. Acá si usted genera un problema de cualquier índole, que afecte a los integrantes de este mundo. Como ven, el instituto tiene ahí su piscina, tiene también su discoteca para que los alumnos vayan a disfrutar su descanso. ¿Ven? Ese es el mundo del metaverso que Facebook va a tener que aplicarlo. No va a ser fácil, va a demorar, primero para que la gente lo entienda. Y segundo, para entrar como un avatar. ¿Ven? Ahí está la playa. Nosotros estamos cerca de una playa, frente al mar. Ese es el mundo virtual que yo empecé a explicarles desde el año pasado. Pero yo sé que no me entendían porque la gente todavía está en el mundo presencial, ¿no? Y así todas las redes van a estar seguramente ingresando a este mundo. Ven, ahí está la playa. Ahora les voy a mostrar Machu Picchu en el metaverso. Se van a quedar asombrados. Ya no va a existir el turismo como nosotros vivimos, sino el turismo virtual, ¿no? Ustedes pueden viajar a Grecia en este mundo, a Londres,
y contactarse con los ingleses, uno de los problemas va a ser el idioma, ¿no? Ahora van a ver Machu Picchu. ¿Cómo es Machu Picchu en el mundo virtual? Ya vamos a hacer, les voy a invitar a hacer un turismo a Machu Picchu, donde pueden contactarse con todas las personas del mundo, ¿no? Van a ver, ustedes van a visitar Machu Picchu desde su casa, sin necesidad de irse en un ómnibus, en un avión. Ustedes van a poder visitar en 3D, ustedes, ¿ah? Ustedes mismos. Van a entrar a Machu Picchu, van a entrar a ver. Y así vamos a hacer el turismo virtual, invitando a extranjeros. ¿Ven? Ya estamos en el Cusco. Ya estamos en las ruinas de Machu Picchu, exactamente igual, miren. Y ustedes van a caminar. Por supuesto, todo esto ustedes lo van a manejar con su mouse, con su teclado, como si fuese un juego. Los videojuegos se han hecho para que la gente se acostumbre a entrar a este mundo. ¿Ven? Ya están en Machu Picchu. Y la próxima reunión vamos a hacer una reunión para que ustedes conozcan a ingleses, españoles, japoneses, chinos y hacer un turismo en Machu Picchu. Ahí está Machu Picchu en 3D. Usted va caminando, va a ir conociendo. ¿Ven? Machu Picchu ya está en el metaverso. Y usted puede caminar por todo Machu Picchu, visitar y conocer la historia del Perú. Perú es milenario. Conocer toda la maravilla que es Machu Picchu. Si usted ya no viaja, usted viaja en el mundo virtual. Como ve, está viajando, mire, como si fuese Superman. Y usted viaja a cualquier parte del mundo. Y se contacta, si quiere, se va a Londres. Y en Londres están también en el mundo virtual los ingleses con su avatar. Si ustedes quieren una discoteca, si ustedes se enamoran, se pueden casar, se pueden divorciar, ya van a ver la bolsa en el metaverso. Es otro mundo. Parece un juego, ¿no? Un videojuego. ¿Ven? Pero usted está visitando el mundo que ustedes conocen, pero en el mundo virtual, en el metaverso. ¿Ven? Usted puede caminar, visitar cualquier parte del mundo, juntarse con mucha gente del mundo. Y como decía, el único inconveniente va a ser el idioma. Porque usted puede irse a Shanghái, puede irse a Tokio, pero cuando se junte con los avatars de ellos, que son reales, porque usted es real, y a través del avatar usted conversa, ellos van a conversar en chino o en japonés, y usted en español, ¿no? Ese va a ser uno de los inconvenientes, pero seguramente en el futuro también va a haber traductores, hay traductores, y también seguramente va a haber academias. Va a haber tecnología donde pueda transformar la conversación al idioma que ustedes quieren. Muy bien, amigos, miren, ese es el nuevo mundo, el metaverso. Nosotros en el instituto estamos desde el año 2005. Nosotros estamos dentro de esa tecnología. Y vamos a comenzar a enseñarles luego a través de cursos. Cómo se hacen negocios en el metaverso. Y estos son negocios mundiales, ¿no? Todo lo que ustedes hacen en el mundo presencial, lo pueden hacer en este mundo. ¿Ven? Ya vieron al IPEMEC dentro de este mundo. Y los jóvenes y las personas que quieran estudiar en noviembre van a poder ingresar al instituto a través del metaverso, ¿no? Esto todavía no hay en el mundo. La gente todavía no lo entiende,
Y supongo que ahora ustedes ya lo van entendiendo, ¿no? Muy bien, amigos. Terminamos el noticiero. Lo único que les pido a todos que me están escuchando, porque le estamos dando conocimiento, quien tiene conocimiento triunfa y tiene éxito. Y quienes se adelantan al futuro también. Así que comiencen a estudiar, entren a este mundo. Todo lo que se haga en el futuro se va a hacer gran parte dentro del metaverso. ¿Por qué? Porque el mundo presencial tiene todos los problemas. Y ese mundo virtual, el metaverso, se va a aplicar luego al mundo presencial, donde ya no va a haber gobiernos, donde todo va a ser globalizado, ¿no? Y donde las leyes se están dando universalmente. Lo que muchos hablan del reseteo, el cambio, en el metaverso hay una sola moneda, no como en el mundo presencial donde hay todo tipo de monedas, ¿no? Y usted va a trabajar en el mundo, porque la tecnología ya le permite eso, ¿no? Y lo que es bueno es que usted puede conversar con cualquier parte de cualquier país, cualquier persona de cualquier parte del mundo, lo cual no se puede hacer en el mundo presencial. Usted tiene que viajar en un avión a Estados Unidos para hablar con un americano. Pero como la pandemia continúa y va a seguir continuando, entonces lo único que le queda es ingresar al mundo presencial. Inclusive, si usted tiene un familiar en Japón, en China, en Europa, en Estados Unidos, Argentina y cualquier otro lugar, usted va a poder conversar con su familia, pero en el mundo virtual, a través de este mundo del metaverso. Bueno, vamos a terminar nuestro programa. Les invito a que ustedes, lo único que les pido es que compartan. Cuando más personas conozcan este mundo, sus problemas se van a ir aliviando y van a poder ingresar, pues, a dar soluciones a ese mundo desconocido, pero que progresivamente las personas van a ir ingresando, ¿no? Compartan para que más gente se beneficie, ¿no? No sean egoístas, yo les doy libremente el conocimiento. Y ustedes lo único que tienen que hacer es que la gente, el peruano, porque ahora también esto lo hacemos a nivel latinoamericano, el pueblo principalmente entienda esto, ¿no? Porque el pueblo es el que se queda atrasado en el conocimiento y es el que más sufre por la falta de la educación financiera o este tipo de educación. Muy bien, compartan, que más gente ingrese al canal de IPMEC, a nuestro Facebook y a todas las redes que tenemos. Ustedes lo único que tienen que hacer para que se facilite todo es ingresar a nuestra página web, como ven ustedes acá, y ahí tienen todas nuestras conexiones. Y también vamos a colocar nuestra conexión, lo vamos a colocar pronto. ¿Cómo ustedes pueden entrar a nuestro metaverso del IPMEC? Vamos a colocarlo acá pronto porque hay que trabajarlo, ¿no? Acá, como ven, está toda nuestra información. Ustedes quieren entrar, nuestro Telegram, inviten a la gente a entrar a nuestra página web, nuestro WhatsApp, nuestro Facebook, nuestro Instagram. Vean el TikTok. Tengo un TikTok de más de 1.200.000 personas que me han visto. Tienen el canal de YouTube. Entren acá al canal, hagan un clic. Miren qué fácil. ¿Ven? Ya están en el canal de IPMEC. Como ven, ponen videos y pueden ver todos los videos que hago. Miren, ahí están todos los videos que se realiza. Tengo más de 100 videos. Y esto es ya un.
cómo va todo. Muy bien, muchas gracias. Nos vemos. Esta es la página web para que ustedes puedan ingresar, para que vean todas nuestras redes. Acá está nuestro canal de YouTube, nuestro TikTok, está la radio. Y también, por supuesto, va a estar el metaverso, cómo es IPEMEC dentro de ese mundo del metaverso. Muchas gracias, muy buenos días.